Hola cocinillas, bienvenidos a otro vídeo más a nuestro canal. Soy Inma López y en esta ocasión vamos a preparar una receta que no puede faltar en las mesas la última fecha de Navidad. Es un bollo de leche a lo grande que se adorna con azúcar perlado, con almendras laminadas o con las clásicas frutas escarchadas que o te encantan o las retiras y las quitas. Este dulce, además con chocolate, es una delicia y no es ni más ni menos que el roscón de reyes o rosca de reyes. Y además vamos a poner a prueba nuestra freidora de aire enfrentándola a nuestro horno convencional. Eso sí, os voy a dejar una receta que no tiene masa madre y al que arrancaremos lo más fácil posible para facilitaros la labor mucho. Pero antes de comenzar os recordamos que todos los ingredientes, como siempre, los tenéis fijados en el primer comentario debajo del vídeo, en nuestra cajita de información debajo del vídeo también, o al final del vídeo en una pantalla para que no perdáis detalle de nada y podáis tomar nota de todo. Así que ya vienen los reyes. Comenzamos la elaboración de nuestro roscón de reyes y lo primero que tenemos que hacer es disolver la levadura. Yo tengo aquí la leche templadita, no puede estar ni muy caliente ni muy fría, tiene que estar templada, y la vertemos en un bol pequeñito. Vamos a desmenuzar la levadura. Esta que estoy utilizando yo es levadura fresca, pero también podéis utilizar levadura seca de panadería, que es fácil de encontrar en cualquier supermercado. Os dejaré en la cajita de información la equivalencia, porque normalmente es la mitad de la fresca. Así que la desmenuzo. Así con los dedos, con las manos. Y simplemente lo que tenemos que hacer ahora con un batidor pequeño o una cucharita de metal es mezclarlo muy bien hasta que se disuelva. Ya tenemos y vamos a mezclar. Ya estaría. Y vamos a dejar a un ladito el bol. Vamos a coger, yo voy a utilizar la KitchenAid, pero podéis utilizar Thermomix, podéis utilizar una varilla eléctrica con el gancho de amasar, o también lo podéis hacer a mano con una varilla. Pero es verdad que como el amasado es larguito y es tedioso, vamos a decirlo así, si no tenéis opción de hacerlo en una máquina, pues tardaréis un ratito más y tenéis que ser muy insistentes y amasar, amasar, amasar. Bueno, en mi bol de la KitchenAid voy a poner toda la harina de golpe en el fondo. Ahí. Vale. Voy a hacer un hueco en medio, voy a hacer como un volcán. Así. Perfecto. Y voy a poner la pizquita de sal en el centro. Ahí. Y a continuación vamos a añadir la leche con la levadura, justo ahí en el centro. Así. Vamos a poner los dos huevos tamaño L, ¿vale? Y están a temperatura ambiente. Ponemos en el centro, así. Ahora vamos a añadir el azúcar. Así. Y yo voy a utilizar dos licores. Podéis utilizar agua de azahar y ron, por ejemplo, pero yo me he decantado esta vez por Cointreau, que es licor de naranja que le da todo el toque, y un poquito de ron blanco, así que voy a poner el Cointreau y el ron. Si no encontráis agua de azahar, podéis tener estas opciones que están y salen maravillosas. Y finalmente vamos a poner la ralladura de una naranja y un limón dentro. Y la mantequilla a temperatura ambiente. También la ponemos dentro. Y ahora lo que vamos a hacer es mezclar un poco estos ingredientes. Lo voy a hacer con una varilla manual. Así. Solo un poquito. Porque ahora directamente nos vamos a ir a la KitchenAid. Sí, perfecto. Lo mezclo un poco. Y nos colocamos en nuestra KitchenAid. Apretamos bien. Vamos a utilizar el gancho de amasar. Y ahora mismo lo que tenemos que hacer es
batir durante aproximadamente unos 15 minutos hasta que nos quede una masa muy lisa. Ya veréis que poquito a poco se va mezclando todo muy bien, se va homogenizando la masa y os fijaréis de que queda súper lisa, muy brillante. Así que vamos a batir, vamos a mezclar en una velocidad más o menos bajita, muy bien. Sí, una velocidad 2,5 aproximadamente. Y vamos a estar batiendo así durante aproximadamente, ya os digo, unos 15 minutitos. Si lo hicieras a mano, tendréis que estar un buen rato hasta que todo se mezcle muy bien y nos quede una masa muy lisita. Así que venga, vamos a dejar que haga su trabajo y ahora venimos. Ya han pasado nuestros 15 minutos de amasado, os voy a enseñar cómo está la masa en este momento. Hemos rascado un poquito la pared, más o menos cuando faltaban poquillos minutos para terminar, y mirad, como veis, está bastante lisa ya y no se pega las manos, se pega muy poquito. Es normal que se pegue algo, ¿eh? La masa de roscón tiende a pegarse un pelín, pero bueno. Ahora lo que tenemos que hacer, la vamos a dejar aquí dentro, la vamos a tapar con un paño y la voy a dejar reposar durante 10 minutillos. Y después le vamos a dar otro minuto de amasado. Así que ahora lo veis. La dejamos 10 minutos aquí tranquilita que repose. Ya ha estado reposando 10 minutillos nuestra masa. Le vamos a quitar el paño y vamos a amasar durante un minutito. A la misma velocidad que antes. Solo un minuto. La paramos otra vez y la volvemos a cubrir y vamos a dejar que repose otros 10 minutillos más. Dentro de nada ya la tenemos lista para su reposo total. Así que venga, vamos a dejarla 10 minutos que descanse un poquito. Ya han pasado nuestros 10 minutos de reposo últimos de esta primera parte. Vamos a quitar el pañito y volvemos a amasar durante un minuto más. A velocidad 2. Pues ya estaría. Ya tenemos nuestra masa perfecta, súper lisita, se pega menos todavía. Voy a quitarla del gancho. Y ahora vamos a quitar el gancho de aquí. Voy a quitar la Kitchen Eye. ¡Ah! Vale, vamos a ponerla aquí. Con la rasqueta voy a... Ya veis que todavía está un poquito pegajosa, pero es completamente normal. Ahora veréis que dentro de cuando ya la pongamos para el reposo, cogerá un poquito más de cuerpecito y ya veréis qué bien queda esta masa. Voy a coger un bol bastante grande. Lo más grande que tengáis. ¿Por qué? Porque es interesante porque ahora va a doblar o triplicar el volumen, porque la idea es que nos quede una masa con mucho aire. Voy a poner un chorrito de aceite de oliva por el bol. Así, perfecto. Que esté bien aceitado. Así. Y ahora la masa la vamos a sacar de la Kitchen Eye, del bol de la Kitchen Eye. Voy a ponerla aquí un momentito. Así. Perfecto, la sacamos. Ahora. Genial. Y ahora lo que vamos a hacer, le vamos a dar una forma de bolita. ¿Vale? Damos así la vuelta. La estiramos así un poquito y le damos vueltecitas para darle forma de bola. Así, ¿veis? Esta masa que está súper fácil de trabajar y está perfecta, ¿veis? Está muy elástica, brilla un poquito. Y bueno, la vamos a colocar dentro de nuestro bol. Aquí y coloco dentro del bol. Ya la tenemos. Así. Y ahora lo que nos faltaría sería taparla con film transparente.
cogemos nuestro film, tapamos muy bien, así. Y bueno, aquí tenéis un par de opciones que os vamos a dar. La primera, hay una opción rápida que sería precalentar el horno a 50 grados, meter la masa así tal como está con el horno apagado, ¿vale? Y lo dejáis durante aproximadamente unas 2 horitas. La otra opción que tenéis es dejarla en una habitación que esté calentita o que no tenga mucha corriente de aire durante 2 o 3 horas o hasta que veáis que dobla o triplica el volumen. Son las dos opciones que os doy. Yo voy a utilizar la del horno, ya lo tengo a 50 grados precalentado y voy a meter ahora mi masa durante aproximadamente 2 horitas o 3 horitas hasta que yo vea que esté lo más grande posible. Así que venga, me voy para el horno al reposo de 2 o 3 horitas. Ahora venimos. Ya estamos aquí de vuelta después del reposo de nuestra masa que ha estado aproximadamente unas 2 horas y media. Como os dije, yo he utilizado el método de calentar el horno a 50 grados, apagarla y dejarla dentro la masa cubierta con mi film transparente. Y bueno, podéis fijaros, mirad el aire que tiene la masa, como veis esos agujeritos que se le ven, está perfecta, va a estar buenísimo, huele muy bien. Y ahora lo que nos toca es el paso de desgasificarla un poquillo. Así que vamos a retirar el film. Y entonces, como ya os he dicho anteriormente, este vídeo va a comparar las dos opciones. Es decir, vamos a hacer con esta masa 2 roscos. Uno que va a ir en la Cosori Dual Blaze y otro que va a ir al horno convencional. Y lo que vamos a hacer es comparar cómo quedan en uno y en otro. Pero ya os digo que los dos van a salir buenísimos. Vamos a desgasificar la masa y esto veis, simplemente le quitamos el aire. ¡Oh, esto es una maravilla! Esto es una maravilla. La vamos a sacar del bol, vamos a trabajarla un poquito en la mesa, dejamos el bol por aquí. Y vamos a trabajar nuestra masa en la mesa, la vamos a plegar un poquito, así. Vamos a hacer una bolita. Y ahora la idea es que la vamos a dividir en 2 partes. Como os digo, una la vamos a hacer en la cosori y otra en el horno. Así que voy a utilizar la rasqueta para dividir mi masa. Voy a hacer un rulillo. Voy a dividir la masa en 2. Con la rasqueta. Perfecto. Voy a dejar aparte uno. Y lo que se trata ahora es de darle forma a nuestro roscón. Yo pliego hacia adentro varias veces para formar la bola y luego le doy la vuelta. Le damos forma de bolita, aplastamos un poquito y ahora simplemente para hacer el agujero central clavamos los dedos en el centro y abrimos el agujero. Y ahora se trata de ir estirándola. Si veis que la masa tiende a, voy a ver cómo está, a achicarse un poquito, podemos dejarla en reposo de 10 minutos, ¿vale? Para que coja un poquillo de forma y nos deje trabajarla mejor. Y ahora se trata de hacer el agujero, así, dejándola caer para que actúe la gravedad y nos abra el agujerito. Poquito a poco, hay que ser muy paciente. Así. Aquí. Vale, vamos a ir abriendo el agujero y ahora después le haremos más pliegues hacia adentro. Tiramos. Es interesante que hagáis el agujero, cuanto más grande mejor, porque luego esto tiende a cerrarse. Una opción fácil que también os puedo dar si no os fiáis mucho es ponerle un aro de emplatar aceitado, por ejemplo. Imaginaos que le hacéis el agujero. Esto lo aceitáis y lo ponéis en el centro, así os saldrá perfecto el agujero central. Yo creo que no lo voy a poner, pero bueno, vamos a seguir abriéndolo porque lo voy a abrir bastante más. Así. Así. Como veis, tengo ya un agujerito bastante grande.
Ahora se trata de ir cogiendo pellizco y juntando en el centro. Así, poquito a poco, hacemos pellizco y juntamos en el centro. Pellizco y juntamos. Así. Os voy a dejar aquí referenciado el roscón de reyes que tenemos, que hicimos, sin masa madre también, súper fácil de hacer, que además no os va a costar ningún trabajo, se parece mucho a este, y lo podéis hacer en el horno o en la freidora, como queráis. Se parece muchísimo a este. Vale, una vez les tengamos cogido todos los pellizquitos, le vamos a dar la vuelta y ya pues quedaría simplemente ajustar que nos quede bien. Voy a coger el papel de la freidora, os explico. En nuestro caso, lo vamos a colocar en estos papeles que tenemos, que son muy, muy prácticos. A mí me resultan incluso más prácticos que los de agujeros. O sea, este papel va súper bien. Van geniales dentro de la freidora, caben perfecto y facilitan mucho los desmoldados. También podéis utilizar papel de aluminio. Si no tenéis este tipo de papel comprado, pues bueno, para haceros un molde genial, simplemente lo que hacéis es medir el fondo de vuestra freidora con un lápiz, lo trazáis, hacéis un trazo, luego lo recortáis y hacéis cuatro capas de aluminio. Las cuatro capas es para que sea fuerte y sea estable. Le hacéis unos agujeritos y luego encima ya le ponéis un papel de hornear recortado a la misma dimensión que vuestro fondo de la freidora. Y con eso podéis trabajar súper bien si no tenéis este tipo de molde. Y en el caso de que utilicéis el horno, pues papel de hornear normal y corriente como tenemos nosotros aquí en la bandeja de horno. Así que bueno, voy a ver cómo va. Yo creo que va estupendo, ¿no? Sí, sí. Va muy bien. Vale. Antes de ponerlo aquí, os voy a decir que para terminar de rematar el roscón en sí, tenemos que intentar plegarlo hacia adentro, así, dándole formita redondita para que nos quede perfecto. Ahí va. Creo que el agujero está lo suficientemente grande como para... Cuando veis que la masa tiende a encogerse, es que hay que dejarla 10 minutillos y volver a intentarlo, porque necesita relajarse un poco. Pero bueno, en principio la nuestra parece que está bastante bien. Sigo dándole para crear esa tensión que tenemos que hacer para que el roscón nos quede perfecto y redondito. Y ya estaría. Esto tenemos casi ya para ponerlo en nuestro molde, para que me quede redondito. Lo coloco en mi papel. Lo traigo por acá. Ahí va. Perfecto. Y en el mismo papel voy a hacer la misma operación. Voy a crearle un poquito de tensión para que se me quede perfecto. Así. En este punto es donde podríamos poner la sorpresa y la haba dentro. Es aquí donde tendríamos que escondérselo por debajo. Yo no se lo voy a hacer, pero bueno, que sepáis que en este momento es donde se pone la sorpresa y la haba. Ya sabéis, la sorpresa es que va a tener suerte el que se lo coma y la haba os que tiene que pagar el que se la coma, el que la encuentre, no el que se la coma. Vale. Pues este sería uno y ahora voy a formar el otro que va al horno igual que este. Vamos a dejar este aquí al ladito. Ahí. Y vamos a formar el del horno. Vamos a volear un poquillo. Y ahora vamos a colocar este otro roscón en nuestra bandeja de horno. Vamos a hacer la misma operación de tensionar un poquito. Tensionar un poquito para que nos quede
perfectamente colocado y listo para empezar a elevar. Y os recuerdo que aquí es el momento que tendríamos que haber puesto la sorpresita o la haba. ¿Qué haríamos ahora? ¿Cuál es el paso que nos toca en este momento? Pues bien, ahora lo que nos tocaría sería taparlos ambos con film transparente. Voy a coger mi rollo de film transparente y los voy a tapar a ambos. Y los vamos a dejar levar también en un sitio que no haya corrientes, que esté apartado de los fríos y demás, durante aproximadamente una hora y media o hasta que doble su volumen. Así que nada, los voy a tapar y me los llevo para que estén levando la hora y media que nos falta. ¡Hala! Vamos a taparlo. Y en hora y media estamos de vuelta. Así que venga. Ya ha pasado nuestra hora y media, el roscón ya elevado, ya veis que está bastante gordito. Le voy a quitar el film transparente con cuidado. Y ahora, súper importante, lo que vamos a hacer primero es precalentar. Aunque la cosa visual no haya que precalentarla, pero en este caso lo vamos a hacer, porque necesitamos que esté caliente para meter el roscón. Precalentamos a 205 grados durante 5 minutos. Mientras yo lo voy decorando, voy precalentando. Y también estoy precalentando el horno a 200 grados, lo calor arriba y abajo, y luego le bajaré la temperatura. Pero en principio ya tenemos las dos cosas precalentando. Voy a pincelar con huevo mi roscón de reyes. Ya veis que se ha abierto bastante. Fijaos el agujero, mira que se lo hicimos grande, pero hay que hacerlo. Pincelarlo ahora con muchísimo, muchísimo cuidado, sin que la masa se nos baje mucho, siendo muy delicado. Sin pincharla, ¿vale? Así, muy suavito. No os imagináis cómo huele la masa, o sea, huele a naranja divina, o sea, una maravilla. Venga, voy a pincelar. La verdad es que se ha abierto bastante y el papel, bueno, aunque lo ha contenido, pero la verdad es que vamos a ver ahora cómo lo meto dentro. A ver, venga, vamos a darle un poquito por aquí. Perfecto. Este lado igual. Pincelamos teniendo mucho cuidadito. Y ahora tocaría decorar nuestro roscón. Yo lo voy a hacer con varias cosas que tengo por aquí, como podéis ver. Tengo naranja que yo misma he escarchado y bueno, pues seguramente os haré un vídeo en algún momento para que lo veáis. Mi azúcar perlado, que tenéis aquí el vídeo donde podéis referenciar, donde tenéis referenciado el vídeo del azúcar perlado y cómo se hace en casa, súper fácil, ya lo veréis. Y también le voy a poner un poquito de almendra laminada. Voy a empezar poniendo la naranja confitada. Aunque os parezca que está muy juntita, no pasa nada porque casi que mejor, de esa manera nos quedará mucho más equilibrado el decorado. Vamos a ponerle ahora una buena cantidad de azúcar perlado por todo el roscón. ¿Sí? Además, esto le da un toque crujiente súper rico. Perfecto. Vamos a poner unas guindas, me voy poniendo en medio de cada naranja. Uy, no te vayas. Aquí. Y para finalizar, almendras laminadas ya para darle todo el toque súper crujiente. Así, sé generoso, que esto nunca está de más. No sé a vosotros, pero a mí el roscón de reyes me encanta. Hay gente que no le gusta porque lo considera que está muy sosillo y tal, pero bueno, luego siempre se puede rellenar de una buena trufa, de una buena nata, bueno, todo. Vale, pues ya lo tendríamos listo. Nos quedan 2 minutillos para que acabe de precalentar la Cosori Dual Blaze y nos iremos adentro con él. Ya tenemos nuestra freidora precalentada. Vamos a meter dentro el roscón. A ver cómo lo hago. Si no la lío mucho.
Vamos a cogerlo así. Vamos adentro. Vale. Pues ya veis, ya lo tengo colocado. Vamos adentro. Ya directamente para que no pierda para nada calor. Y vamos a hornearlo en la opción Bake. Que la opción Bake funciona casi como el horno, solo que la resistencia de debajo tiene más potencia que la de arriba. Vamos a programar a 150 grados durante 13 o 15 minutos, entre 13 y 15 minutos. ¿Eso qué quiere decir? Pues que dependiendo de si lo veis lo suficientemente doradito o no, le ponéis unos minutillos más, ¿vale? Entonces voy a poner 13 minutos de entrada, porque al estar caliente no voy a tener mucho problema. Y si veis que pasado ese tiempo no está lo suficientemente dorado, le ponéis un par de minutitos más. Y si está hecho, pues nada. Depende de muchos factores, como siempre digo. La temperatura, el tipo de harina, porque eso puede variar también, etcétera, etcétera. Así que puede que necesite los 15 minutos, pero en principio con 13, si la habéis precalentado bien y justo ha sido, como veis, decorar y meter, debe de estar. En cambio, si tenéis una freidora con resistencia solo abajo, tenéis dos opciones. La primera opción, si horneáis en opción air fry a 150 grados durante 10 minutos. Y pasado ese tiempo, lo interesante sería darle la vuelta. Si usáis un papel como este que yo he utilizado, no os costará mucho, no os costará trabajo, porque ya estará hecha la parte superior y le podréis dar la vuelta perfectamente. Y volvéis a programar 150 durante 5 minutos más y lo tendréis listo. La otra opción que tenéis con una air fryer con resistencia solo arriba sería hornear en opción air fry, normal y corriente. Primero a 150 grados durante 15 minutos. Tapáis con papel de aluminio muy bien, fijándolo para que no vuele con el aire de la freidora. Y volvéis a programar a 170 durante 10 minutos más. Y debe quedaros bien, lo levantáis, si veis que está dorado y está hecho, perfecto, ahí no le tenéis que dar la vuelta. En cambio, si lo hacéis en horno, pues primero lo vamos a decorar, porque lo tengo ahí preparado, me voy a traer la bandeja y lo horneamos y ahora os digo cómo va en horno. Ya veis cómo ha doblado, bueno, o triplicado el volumen, el que teníamos preparado para horno. Es un poco más grande quizá que el de la freidora, quizá ha dejado más masa. No lo sé, pero bueno, pincelamos con huevo batido igual que el anterior, con mucho cuidadito de que no pinchemos la masa. Muy suavito, con mucha delicadeza. Bueno, creo que la masa tiene una cantidad de aire maravillosa, ¿eh? Tiene un aire fantástico. Creo que nos ha quedado muy rico. Para el que esté pensando, como solo le he echado alcohol, para el que esté pensando, ¿va a saber mucho alcohol? No. El alcohol no se notará absolutamente nada y con el calor se pierde completamente, o sea que no os preocupéis que no sale alcohol. Pero si queréis utilizar agua de azahar porque tengáis o porque la hayáis comprado, pues ya sabéis, una cucharada de agua de azahar y dos del licor que más os guste. Yo os recomiendo Cointreau por ser licor de naranja y porque bueno, esto lleva cítrico, o sea, naranja y limón, y le da un toque. Venga, pues vamos allá. Que ya nos queda muy poquito para tener nuestros dos roscones. A cual más hermoso, ¿eh? No digo nada. Para el que quiera la receta de la naranja confitada, la voy a dejar en la cajita de información y prometo grabaros un vídeo, aunque bueno, ahora ya como que no procederá mucho, pero bueno, prometo que para Navidad siguiente lo tenéis. Porque esto es súper práctico y además con naranja buena sale muy bien. Casero, hecho por nosotros, así en cantidad buena. ¿Cómo huele el roscón de la freidora? Madre mía, está empezando a oler súper rico. Y nos vamos a ir al horno a 180 grados, calor arriba y abajo durante 15 o 20 minutos, también dependiendo de cómo lo vayáis viendo, si está más o menos dorado. Yo le voy a poner 15 minutos de entrada. Y bueno, ya lo voy mirando. Así que venga, me voy para el horno. Comentaros que le hemos puesto al final los 15 minutillos. Porque vimos que no estaba todavía del todo y hemos dicho doradito como nosotros queríamos. ¡Madre mía, qué maravilla! ¡Madre mía! O sea, espectacular. ¿Cómo huele? O sea, ¡madre mía! Es verdad que tenemos el horno por allí, la freidora por aquí.
y huele todo, o sea, todo el set huele a, pues esto, a maravilla. Me voy a poner los guantecitos míos rosa para sacar, para no quemarme, como siempre. Venga. Vamos a sacarlo de aquí y lo vamos a poner, evidentemente, en una rejilla enfriadora, porque lo importante es si lo vais a rellenar o si lo vais a comer, lo suyo es que esté un poquito más frío, es decir, que no esté recién sacado. A ver cómo lo saco yo ahora de aquí. Vamos a ver, sí. ¡Guau! ¡Qué cosa más buena! Fijaos qué pinta tiene nuestro roscón. Con su naranja, con su almendrita. Yo creo que, como ahora vamos a quitarle el papel, ¿vale? Todavía está muy blandito, entonces no me atrevo tampoco a quitárselo, pero para que se vea el fondo. Entonces, así lo podemos quitar, así. Que lo retiro, como veis no se pega ni nada. Súper bien. Y voy a intentar enseñar la parte de abajo, no sé si se ve. ¿Se ve? ¿Sí? Está hecho, ¿verdad? Está perfecto. Yo no lo veo. Buah, está maravilloso. O sea, está espectacular. Este, vamos a decir que la fritura de aire, o sea, el bollo ha quedado maravilloso. Creo que luego, cuando esté un poquito más frío, lo partiremos para que veáis el interior, la miguita, porque realmente esta masa tenía muchísimo aire. Ahora vamos a sacar el del horno y los vamos a poner uno al del otro para que los veáis. Así que venga, vamos a esperar que acabe el horno y lo veis. Aquí tenéis nuestro roscón de reyes en el horno con la misma masa que hemos utilizado para la freidora de aire. Lo voy a quitar del papel. Vamos a ver. Lo tiro todo y tiro para acá, porque ahora, igual que el de la freidora de aire, debe enfriarse un poco, tanto si lo queremos rellenar como si lo queremos comer. Pero está el bollo, está la masa súper súper tierna. Aquí veis nuestro roscón de reyes en el horno y con la misma masa. El de freidora de aire. Los voy a poner así para que los veáis más o menos. La verdad, así a primera vista, fijaos lo que os digo, creo que este está como más mullidito que el de horno. No me preguntéis por qué. También voy a decir una cosa, la masa hay que trabajarla muy rápido cuando después del levado, cuando le damos la forma, porque en los cambios de temperatura hace que se baje un poco. Y entonces, pues bueno, como veis, yo diría que este está con mejor pinta esponjosa que este, pero los dos tienen muy buena pinta, ¿qué quieres que os diga? Así que nada, estos son los dos roscones, el de freidora de aire y el de horno con la misma masa. Así que ya podéis todos animaros a poner en marcha vuestras freidoras de aire y hacerlo, por favor, animaros a prepararlo. Pues cocinilla, esperamos que os hayan gustado esta receta de roscón de reyes en freidora de aire y que os animéis a prepararla. Como veis, tenéis todas las opciones posibles, freidora o incluso en el horno, que os tenéis que animar a prepararlo, que el roscón de reyes hecho en casa es una maravilla. Dejadnos en comentarios lo que os ha parecido y sobre todo, etiquetadnos en las redes sociales que aparecen por aquí debajo para que veamos vuestros roscones, que seguro que os salen espectaculares. También tenéis más recetas de roscones en nuestro blog por si os queréis animar a otras recetas diferentes y os vamos a dejar por aquí el blog para que le echéis un vistazo. Y sin más, nos vamos a despedir. Hasta la próxima, que ya comenzaremos con el plan enero con muchas nuevas y saludables recetas. Muchas gracias por ver el vídeo, por todo el cariño que nos dais siempre. Nos vemos en la siguiente. Muchos besos apretados. ¡Mua! Hasta la próxima. Ah, y ahora os vamos a enseñar los cortes de los dos roscones, para que veáis la miguita por dentro. ¡Chao! ¡Nos vemos en la siguiente! ¡Que no falte nadie!
el mare. Si veis, ya os digo que la masa tiende a ¿cómo lo diría? Exacto.